de búsqueda que le competen poco se ha resaltado, o por lo menos yo desconozco qué labores o atenciones ha tenido con ellas y ellos. No sé si aquí el presidente de la comisión tenga alguna opinión al respecto con pues relación a lo que se les ha informado hasta el momento. Esto como una razón para analizar este movimiento, además de la denuncia que carga por presunto acoso laboral por su entonces compañera en la PRODEP, quien contaba con alrededor de 14 años en el referido órgano. ¿Quiénes y con qué historiales están ocupando cargos directivos en esta administración? Sería nada más mi pregunta. Y la segunda solicitud es que, si no es correcta la información proveída a la reportera, se puedan analizar otros perfiles especializados en la materia, porque la creación de esta área puede presentar una gran oportunidad para esta administración de atender una importante deuda en materia de derechos humanos. Esas serían mis dos solicitudes. Trabajando desde que se presentó la iniciativa, de hecho fue parte de mi posicionamiento, que teníamos que seguir avanzando en materia de derechos humanos, que teníamos que seguir trabajando en materia de niños, niñas y adolescentes, en todos los sentidos, ya para no repetir lo que comenté en aquella ocasión. Y en materia de búsqueda, creo que es importante señalar, él personalmente está en las búsquedas, los colectivos nos han señalado que se está haciendo un muy buen trabajo, ha sido ejemplo a nivel estatal, han pedido que el modelo y el trabajo que se ha venido haciendo a través de esta área, y particularmente de él, que es el que lo desarrolla, que ha sido muy bueno. Quien lideré a nivel estatal justamente este tema, también de manera personal me lo ha señalado, y no tengo ningún inconveniente reservando aquella información que es de carácter reservado por obvias razones o información personal. Pues obviamente esa no se puede dar porque son datos pues muy sensibles, ¿no? Entonces, con mucho gusto le hacemos llegar la información. En el segundo tema,